tiende a una. Todo pelota en la barrida. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Se le terminaron los recursos y la pelota se fue. Javier Pastore. Monreal intentando abrir el campo. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Creo que nos apuramos a hablar, los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Transporta la pelota a zona de ataque. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. No hay que adelantarlo, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Al público no entiendo por qué no le gusta mantener la pelota, tiene que pasar por el arquero. Olivier Giroud. Muy buena defensa, le sacó el balón y de cuenta se dio. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Borja Valero. Olivier Giroud. Jack Wilshere. Ahí está la pelota de cualquiera. Entra en zona de peligro. Giroud. Es una sensacional tapada. Una preguntita. ¿Le sacaron provecho este corte? La pica. Puño hacia afuera. Tremendo disparo. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Lleva la pelota a zona de peligro. Han perdido la posesión de la pelota. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Han desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Daniel Sturridge. Borja Valero. Se acerca zona de ataque. Ese es un buen pase flotado. El puño del arquero. La verdad, son un desastre. Fallan otra vez en el marcaje, hay quien lo arregle. Aquí puede haber una oportunidad. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota. Son unos genios los meteorólogos, Marito. Dijeron que no iba a llover, que estaría soleado. Mirá la mojada que nos estamos pegando. Y encima yo sin el paraguas ni el sobre todo. Y el defensa saca la pelota. Edinson Cavani. ¡Epa! ¡Qué buena! Daniel Sturridge. Se le pegó con un guarache al centro. Más fácil para el defensor aún. Edinson Cavani. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Cómo la durmió! Iba a salir con ella. Buena la entrada. La pelota sigue suelta. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos.
está ya la pelota en movimiento en este segundo partido de la fase de grupos. Ya están volviendo del vestuario a ver qué pasa en estos segundos 45 minutos. Empiecen a grabar, señores, esta es una orquesta. Monreal. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Pierde el control del balón. Entra solo contra el arco. Interceptado justo a tiempo. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora sí llevan el balón. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Recibe y toca de nuevo. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Se acerca y crea peligro. ¡Cavani! El arquero y una actuación brillante. No se puede equivocar los arqueros si no la pagan. Le queda todavía media hora al compromiso. Javier Pastore. Pierden la posesión de la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Frente al arco, toca, toca, tiki, taca, no hay espacio. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? No hay que adelantarlo, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Edinson Cavani. Jack Wilshere. ¿Cómo van tocando el balón? Terminó todo, venían tocando muy bien la pelota, se habían juntado de manera espectacular. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. Quieren abrir esa defensa, que buen juego de tuque y tuque. Wilshere. Fallado, no quiere la ventaja. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Mamita, que esto va a disparar. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde de cabeza. Una muy buena tapada del arquero. ¿Qué concentración tiene este arquero hoy en día? Oscar. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Javier Pastore. Estaba bien parado en defensa. 10 minutos para que se termine el partido. Edinson Cavani. Entra en zona de peligro. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. El árbitro puede pitar el final ahora si quiere. Los 5 minutos se los regalamos porque el partido parece definido. Daniel Sturridge. Metido la pelota en profundidad. La pelota que busca el espacio. A mí me parece, Marito, que acá lo...
Nervios lo traicionaron a este muchacho. Es que se encontró tan cerquita de empujar la pelota que me parece que se asustó y todo. Musa Dembélé. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ya lo vieron, 2 minutos más le suman al partido. Muy buena la entrada. El árbitro que señala el final del partido ha terminado este 0-0. Paridad en el resultado, aunque en el trámite, Marito, la pelota fue para uno de estos dos, nada más. Y siempre se dice lo mismo. No solamente tenés que tener la pelota. Increíble que apenas siendo el segundo partido de grupo, Mario, ya estemos hablando de un encuentro trascendental. Lo más interesante del día de hoy es que vamos a ver un gran partido. No importa lo que haya pasado antes, durante el... Es un momento por todos esperados y desde hace ya mucho tiempo. Ha llegado el arranque del compromiso entre la Roma contra Feyenoord. La Roma ha querido trabajar esta semana buscando recuperarse de la derrota sufrida lejos de casa cuando enfrentó al Hertha. Sí, un resultado muy doloroso, 3-0 en la derrota cualquiera, pero de alguna manera este equipo hoy tiene que intentar por lo menos después del empate. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen. Este estadio olímpico de Roma, Marito, que
se levanta desde esos parques del Foro Itálico con una sensación de modernidad nostálgica. A ver si me explico. Es que parece nuevo, pero es lo viejo de antes. Claro, y hay algunos detalles que con lavándole un poquito la cara ya parece nuevo. Este es uno de ellos. Lo que pasa es que es tan difícil llenarlo. La Roma le hará frente a este partido con estos 11. Un pase sin destino y se va por la banda. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Jonathan de Guzmán. Elía. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Héctor Herrera. Va a tirar la pelota por afuera. Llega al área chica. Muy bien, pero el defensor ha salido directo la pelota. Esta pelota lleva dedicatoria. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. Bueno, me imagino que el equipo contrario habrá tomado sus precauciones para marcar a este goleador. El último partido, 2 goles. Solamente queda el arquero. ¡Va con el zapatazo! Jonathan de Guzmán. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Cerme le pega. Con qué facilidad le sacó la pelota. Daniele De Rossi. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Derkout. Pudo hacer mucho más. Elía. Aquí puede haber una oportunidad. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Metió el pase con un pincel. El arquero también la sabe tocar. De Rossi. Es una gran intercepción de pelota. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se le ha escapado la chimbomba. No consigue robar el balón y será lateral. ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. ¿Dónde conduce todos los caminos? A Roma, dice Marito. ¿Hablamos de la Roma un poco? Qué lindo. Bruno Conti, ¿lo enfrentaste? No solamente a Bruno Conti, y muchos jugadores de Roma en el Mundial. Falcao. Falcao, se mete al área y la pelota del arquero. Es una sensacional tapada. Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. ¿De cabeza? No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Sócrates Papastatopoulos. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta.
así fácil con un arquero así. Balón que se va. Corner. Jonathan de Guzmán. Muy mal centro, le ha quedado muy fácil al defensor. Se acerca y crea peligro. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Y ahí le pega la pelota. Muy buena atajada de este arquero. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Herrera. Colectiva que termina en un golazo, Marito. Este córner lo han ejecutado de manera brillante. Importante la jugada, balón parado. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Francesco Totti. Y el árbitro dice que hasta acá. Está ya la pelota en movimiento en este segundo partido de la fase de grupos. Ya estamos viendo del vestuario a ver qué pasa en estos segundos 45 minutos. Buen servicio al costado. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Y después de la entrada, la pelota lateral. Transporta la pelota a zona de ataque. Pelota rechazada con el puño. Bien, así se ejecuta. A reventar, se ha dicho. Puede generarse peligro desde el saque de manos. El árbitro dice tiro libre. Marito, empezamos a manchar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Se acerca zona de ataque. ¡Buen disparo! Es una tapada espectacular. Este equipo con él. Y así le pega la pelota. La pelota es absorbida por el portero. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Jonathan de Guzmán pierde el control del balón. Aquí puede haber una oportunidad. Una entrada espectacular. Héctor Herrera. Herrera. Está transitando el perímetro del área. Lo que está. ¡Vale, por el arco! Ese balón que sigue con vida. Daniele De Rossi. El Sharawi. Suárez. Le quedan 20 minutos al partido. Llega y comete la falta. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Era Mario el
la mano, pero el árbitro estaba al lado. Qué lástima el arquero. Se podía haber estirado un poco más, ¿no? Es para enmarcar la forma en que le ha pegado ese tiro libre, Mario. Se llevó el... De casa, Mario ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, esa carga le da la pelota. Al partido le quedan pocos minutos, pero muchas emociones. Atentos. Entra el jugador y quizá tenga una. La pica. Horrible el centro que mandaron. Así muy fácil saca la pelota. Depay. El centro al área. Bien dentro el defensa. Francesco Totti. Se acerca a zona de ataque. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ahora busca apoyarse en el compañero. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Es una verdadera oportunidad.